¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Noticias 5, edición día miércoles. Para mí es un placer llevarles la verdadera información aquí por Canal 5 Montecaseros y a través de www.canal5mc.com. Rápidamente le vamos a presentar los títulos. El intendente Miguel Olivieri hizo entrega de subsidios a miembros del sindicato La Fraternidad. ...13, 20 y 27 de enero, 3 y 10 de febrero son las fechas confirmadas para la realización de los carnavales 2018. Desde la Dirección de Tránsito se realiza una charla para las personas que soliciten su carnet de conductor. Hoy en Noticias C5 tenemos un momento infomercial desde Sensei. El 18 de mayo se realizará la licitación para la instalación del gas natural en nuestra ciudad. Hoy en Noticias C5 tenemos para presentarles el accidente de cada día. Quédense con nosotros, somos la verdadera información. Ya volvemos. Ya está en Villa Unión el nuevo Free Shop de la Triple Frontera. Xenia Free Shop. Más de 1000 metros cuadrados ubicados en pleno centro de la ciudad, frente a la municipalidad. Vení a conocerlo y comprá. Aires acondicionados, bicicletas, bebidas, comestibles importados, perfumería, bazar, trajes y mucho más. Xenia Free Shop en Villa Unión, Uruguay.
Alberto Ramón Blanco, odontólogo general. Niños y personas discapacitadas. Atiende todas las obras sociales. Recibe tarjetas de crédito. Alberto Ramón Blanco, odontólogo. El Maestro 411, Monte Caseros. Llegó la hora de renovarse. Llegó la hora de ir a Sensei. Mini componente Philips, por solo 5.299 pesos. Sensei, precio y tecnología en un mismo lugar. ¡Sos imbatible, Sensei! Porque en la emergencia cada minuto cuenta, creamos el primer servicio de emergencias prehospitalario de la ciudad, DR Servicios Médicos, compromiso con la vida. Nos trasladamos a su domicilio para brindarle atención de urgencias, enfermería general, colocación de inyecciones, curaciones, etc. Atención médica de rutina, traslado a centro asistencial para consulta o control con médico de cabecera. Por eso, para proteger el bien más preciado que es la familia, está DR Servicios Médicos, emergencias médicas domiciliarias. Afílese y obtenga importantes beneficios. 9 de julio 1289, Monte Caseros, Corrientes. Para estar informado en Monte Caseros, mirá Noticias C5. Entrevistas, informes especiales y coberturas de los eventos más importantes. Noticias C5, el noticiero de Monte Caseros que marca la diferencia. Por Canal 5 y www.canal5mc.com. Noticias C5, la televisión como a vos te gusta. Jugá en Agencia Oficial 160 y Tatí de los hermanitos Ruiz Díaz. Quiniela, Loto, Quinisex, juegos tradicionales y lo nuevo. Videolotería, ruleta, póker, tragamonedas mexicana y mucho más. En Agencia 160 y Tatí, todos los días un ganador. Eva Duarte 1270. Kiowa Producciones. Hacé la publicidad de tu comercio, servicio o industria en Canal 2 Cablevisión y Canal 5 Monte Caseros. Señal abierta llamando al 1544-3057. Repito, 1544-3057. Kiowa Producciones, calidad profesional. La televisión como a vos te gusta. Kiowa Producciones. Trabajando codo a codo con el Gobierno Nacional, pusimos en marcha el plan de obras más ambicioso de la historia de Corrientes. 7.500 millones de pesos de inversión. En Capital, cambiamos de cuajo la DEPEC para brindar un servicio mejor. Reparamos los desagües de las avenidas Romero y Frondizi. Asfaltamos las avenidas Santa Catalina y Paysandú. Estamos urbanizando los barrios Irupé, San Jorge, Paloma de la Paz, Virgen de los Dolores, El Cocal y Patono. Estamos construyendo el Centro de Interpretación de Liberá y el Museo Bonpland. Los gimnasios de los clubes Colón y Frondizi. Pusimos en valor la Catedral y la Iglesia San Francisco. Estamos construyendo el Centro de Adicciones del Hospital de Niños. Ampliamos el cardiológico y los hospitales Escuela y Llano. Creamos el servicio de maternidad del Vidal y construimos el área de internación en 4 CAPS. Refaccionamos 45 escuelas y modernizamos el aeropuerto. Juntos estamos construyendo futuro. Gobierno de Corrientes. Vamos para adelante. Ahora, unidos. Hoy
Hoy en horas de la mañana el intendente Miguel Olivieri hizo entrega de un subsidio a miembros del sindicato La Fraternidad para la construcción de su futura sede, ya que desde el año 1996 no cuentan con un local sindical. Dialogamos con Dante Morel, integrante del sindicato, que esto nos manifestaba con respecto a este subsidio. La verdad que venimos porque el señor intendente nos está dando una mano importantísima con un subsidio. Nosotros hace unos años que ya venimos cerrando un terreno, lo mantenemos, le cortamos el pasto. Bueno, y la verdad que estamos muy contentos porque nos dio un subsidio y nos está dando una mano con el tema de la mano de obra y todo para empezar a levantar una casa, un sindicato, nuestro sindicato acá, que hace años, desde el 96, que nos quedamos sin local sindical. Y bueno, hoy es un lindo sueño que tenemos en ir levantando un poquito, de a poco, nuestro local sindical. ¿Cuántos trabajadores se verán beneficiados con esta construcción? Bueno, nosotros hoy acá, de 60 que éramos hace unos años, quedamos un personal muy, muy reducido, porque como vos sabés, la privatización y todo eso afectó mucho al mundo ferroviario. Pero bueno, la idea es ir reactivando de a poco, que de a poco nos vayamos de vuelta sintiendo parte de un ferrocarril más fuerte y más unido. Y los que hoy estamos en nuestra base en Monte Casero somos 10, pero somos un sindicato muy militante y bueno, esto demuestra también que la fuerza y las ganas, no importa la cantidad, sino las ganas de los compañeros de levantar un local sindical. Históricamente Monte Casero ha sido el sostén de muchas familias ferroviarias. ¿Cómo usted ve la posibilidad de a futuro vuelva a reinsertarse en nuestro pueblo el ferrocarril trabajando a un 100%? Mirá, nosotros sabemos que el ferrocarril hoy en el mundo es muy importante. Es algo, la logística hoy a los argentinos nos sale muy caro, lo que es el transporte a nivel nacional. Los primeros países del mundo usan el ferrocarril al máximo y nosotros, los argentinos, no hemos logrado afianzar eso. Pero sabemos que luchando y peleando desde acá, de Monte Caseros, del Mesopotámico, que tenemos un hermoso ferrocarril, el cual abarca 4 provincias, tenemos conexiones con 3 países, Brasil, Paraguay, Uruguay, podemos lograr abaratar mucho la logística, el transporte, lo que nos beneficiaría un montón, no solo en lo que es alimentos, sino un montón de cosas que la veríamos reflejada en lo que es la canasta familiar, supermercados, en todas esas cosas. Y si lo pensamos por ese modo, no solo en el modo laboral, que es algo muy importante, daría trabajo a muchas personas, pero lo que sería el costo hoy de vida en Argentina sería mucho menor. Hoy aquí en Monte Caseros, ¿cuáles son los trabajos que se realizan a través del ferrocarril? Mira, en Monte Caseros nosotros somos conductores, nosotros manejamos locomotoras, tenemos los hermanos de la Unión Ferroviaria que tienen, ellos trabajan en los talleres, en lo que es vía y obra, ellos abarcan un poco más de personas, pero nosotros específicamente nos dedicamos a la conducción. Dentro de lo que es el ramal, ¿cómo se encuentra en la zona? Teniendo en cuenta, por supuesto, desde Monte Caseros hacia Corrientes o la parte de Entre Ríos, ¿cómo se encuentra el ramal en general? Y nosotros tenemos un ramal muy deteriorado, un ramal de muy precario, tenemos 1.000 kilómetros de vía donde teníamos 3.000 kilómetros, o sea, nuestro ramal está pasando por uno de los peores momentos, pero tenemos la buena noticia que, por ejemplo, nos están llegando vagones, hoy se ve una empresa distinta, se ve un poquito más preocupado, nos estamos reuniendo mucho más seguidos, están apareciendo nuevos proyectos, lo cual nos incentiva mucho. A nosotros como ferroviarios, pero también como fraternales en esto, por ejemplo, de poder armar nuestro local sindical. Y vemos reflejado un futuro importante, pero de lucha, no inmediato. Esto va a llevar su tiempo, y bueno, pero la idea de nosotros es seguir unidos y seguir apostando al ferrocarril. ...13, 20 y 27 de enero... ...3 y 10 de febrero... son las fechas confirmadas
para la realización de los carnavales edición 2018. Así lo manifestó para nuestro equipo el encargado de ceremonia y protocolo de la Municipalidad de Monte Caseros, el señor Néstor Rojo. El municipio tomó la determinación de, dado la necesidad de tenemos que empezar a promocionar ante la realización de las fiestas nacionales que se están comenzando a realizar en la provincia, fijar las fechas del carnaval en la edición 2018 y se comenzaron a hacer los banners publicitarios que en este caso corresponden a las dos nuevas soberanas, digamos, y la fecha que, como lo dicen, comenzará el 13 de enero y los correspondientes cuatro fines de semana siguientes. En lo que va de este año, la provincia ya tuvo dos fiestas nacionales, que son la Fiesta Nacional del Pacú en la ciudad de Esquina, y la última, tal vez la que más concurrencia tuvo, que es la Fiesta Nacional del Surubí, que aglutinó aproximadamente a 40.000 personas con la presencia de más de 1.000 equipos de pescadores, digamos, de distintos puntos del país. Entonces nosotros necesitamos que nuestra máxima fiesta a su vez comience a ser difundida en cuanto a sus fechas y a las comparsas que van a participar de la fiesta. Ya teniendo en cuenta que están establecidas estas fechas, ¿hay algún tipo de novedades o algo que haya surgido como alternativo a lo que fue la última fiesta? Mirá, acá falta, a ver, la presentación del balance que seguramente a fin de este mes, yo como lo hicimos el año pasado, lo vamos a presentar con el intendente en una conferencia de prensa, a la cual van a ser invitados todos los medios y los dirigentes de las comparsas. La designación seguramente posterior a eso que el intendente tendrá que hacer del nuevo coordinador. Y es de público conocimiento porque a mí me han remitido las notas, pero yo le aclaro a quienes me han dado las notas que yo, es decir, como que mi función como coordinador terminó una vez, terminó la finalización del carnaval, de la presentación de dos nuevas comparsas para la edición 2018, como son María Sangay y Una Sam, que en las notas que los dirigentes que integran esas dos respectivas comisiones de esas dos comparsas manifiestan, están tramitando su personería jurídica, pero ellos creen que le van a dar los tiempos exactos, digamos, como para poder participar como comparsas y participar de la fiesta en el Carnaval 2018. Esas serían las novedades, digamos. ¿Habría alguna deserción por parte de las comparsas que ya han participado anteriormente? Le pregunto esto por el hecho de que se incorporarían dos. No, yo no tengo conocimiento, por lo menos, de que ninguna de las comparsas que participaron en la edición 2017, es más, yo sé que algunas, inclusive, ya están trabajando, se tienen con diseñadores, se están entregando trajes, porque, bueno, quedó una buena relación, digamos, con la mayoría de los dirigentes de las comparsas y me han invitado inclusive algunos y he estado visitando alguna sede de las comparsas, pero deserciones, no. El hecho de incorporar dos nuevas comparsas, usted que conoce mejor que nadie lo que es la organización, ¿no considera que esto generaría inconvenientes a la hora de los horarios, teniendo en cuenta que hay comparsas que no quieren salir muy temprano, ¿no? Sí, va a ser todo una cuestión a tener en cuenta, porque nosotros este año, digamos, y el año pasado que me tocó a mí estar en la coordinación, nosotros habíamos fijado como hora de inicio del curso a las 22 horas y siempre con retrasos más, retrasos menos, comenzaba a más tardar 22 y 15. Eso nos llevó a tener que terminar aproximadamente a las 4:30, 5 de la mañana. Con la incorporación de estas dos nuevas comparsas, que yo creería integrarían la categoría B, las comparsas de la categoría B tienen un lapso estipulado de desfile de 40 minutos, lo que nos llevaría a 80 minutos más. En el lapso intermedio, inclusive entre un pasaje entre una comparsa y la otra, habrá que ver, porque también tenemos que ser conscientes que el espectáculo lo brindan las comparsas Carumberá y Orfeo en una mayor medida.
Entonces, todo hay que, seguramente con el nuevo coordinador, las comparsas van a tener que resolver esa cuestión, porque también las comparsas, las tres comparsas menores, son las que inician en el espectáculo. Y no hay una mayor solución, digamos, a la cuestión técnicamente, porque no se podría empezar a las 9 de la noche, a las 21 horas, y tampoco sería conveniente terminar a las 6, 7 de la mañana con el pasaje tanto de Orfeo de Carumberá. Y tampoco yo digo, porque otra de las eventualidades podría ser que, supongamos que las comparsas Carumberá y Orfeo indistintamente salgan en el orden quinto, o sexta, o cuarta, o sexta, porque ya ha pasado casos en que pasando cualquiera de esas dos comparsas, el público se retira del corsódromo. Entonces, todo un tema para buscarle la solución, digamos, ¿no es cierto? Va a haber que sentarse con tiempo para limar, ¿no?, todos esos detalles. El municipio no está en desacuerdo en la participación de más comparsas, pero hay que buscarle eso, porque además nosotros vendemos nuestro carnaval afuera como un carnaval muy, muy particular, muy gustoso para mucha gente que ha venido de muchas ciudades del país, y tenemos que tener en cuenta eso también, el horario de inicio y de finalización del espectáculo. Desde la Dirección de Tránsito se está realizando una charla para todas aquellas personas que soliciten por primera vez su carnet de conductor. En esta oportunidad tenemos una entrevista con el inspector Hugo Pared y el instructor Ángel Rodríguez, quienes nos dan más información sobre este tema. Nosotros estamos acá para darle una charla, una pequeña charla al postulante por primera vez, aquella persona que quiere sacar un carnet. Entonces será una pequeña charla y un práctico, un teórico y práctico, pequeña, para que tenga un conocimiento, un pequeño conocimiento, aquel menor de edad o aquella persona por primera vez que quiera tener un carnecito. Y nosotros le damos una charla acá, le damos un conocimiento, lo que es la Ley Nacional de Tránsito, el conocimiento de la vía pública y cómo manejarse. Dentro de esos conocimientos básicos, ¿cuáles son, por ejemplo, los que más se aplican en la vía pública y que debe saber el postulante? Sí, le explicamos primordial que la derecha, cuál es la derecha del conductor, la prioridad de paso, el peatón, quién tiene prioridad de paso entre vehículo, el peatón, unas señales de pare, se tiene que parar o no tiene que pararse. Un semáforo, ¿qué significa? Un color rojo, ¿qué significa un color amarillo, verde? Todo eso le estamos hablando al postulante. Hablando con el señor Rodríguez, que ya en varias oportunidades ha hecho este tipo de exámenes aquí en nuestra ciudad, ¿ha mejorado el tránsito en Montecaseros respecto a estos nuevos conductores? ¿Cómo mejorar? No sé si es tanto así. Yo creo que es responsabilidad de cada uno, cuando tenemos un registro de conducir, ser responsable en la vía pública, acá y donde viaja. Queremos, para eso estamos, para que sean responsables, que anden en condiciones, como corresponde andar, para no ser molestados, que acaten las órdenes de los inspectores, que respeten a lo que circula. No molestar. El ruido molesto es por todos lados. Tratamos nosotros de que eso termine, pero es muy difícil. Pero trataremos de lograr, para eso estamos acá. Es decir, no solamente la condición de tener el carnet habilitante, sino que también esos puntos técnicos, por ejemplo, del automóvil, de vehículo, respecto a luces, elementos de seguridad, eso también hace, digamos, al buen transitar de la persona. Sí, yo creo que el tránsito bueno, fluido, lo hacemos entre todos. Y la educación vial empieza por las casas. Y queremos lograr que en la escuela también se aplique como primer materia. Ojalá se pueda lograr eso.
ahí estamos tratando con el señor intendente y director, a ver si podemos trabajar en la escuela, conseguir los elementos. Ojalá eso se logre, para que del vamos los chicos sepan cómo conducirse. No es muy fácil. En una ciudad, hoy ya hay un parque automotor terrible, muy grande, y hay que tener mucho más cuidado. Ser consciente de la responsabilidad. No porque tenemos un registro, salimos a hacer lo que nos se le antoja. Eso no es convivir. Convivir es cuando nos dirigimos por derecha. De los jóvenes que vienen a adquirir el carnet por primera vez, ¿hay casos que ya conocen las leyes de tránsito o las cuestiones básicas, como usted lo menciona? Sí, está entreverado. Por ahí viene alguno con sabiduría, otro desconoce totalmente. Para eso nosotros le preparamos, le damos folletitos con preguntas y respuestas para que lo estudien, lo lean, lo memoricen y luego le notificamos para que vengan a rendir examen. También le damos formato, colores, señales de prevención, reglamentación informativa para que la persona se prepare un poquito y venga con algo, sabiendo. Y si no, se le da una charla, se le da conocimiento de todos de estos elementos. Allí está el punto importante, ¿no? El conocimiento previo, como por ejemplo en las escuelas, desde niño, desde ser un peatón, a respetar el cruce en las esquinas, todo eso también va a influir a la hora de obtener el carnet. Sí, va incluido todo eso, lo que es peatón, lo que es respetar una salida de garaje, la velocidad, a cuánto se circula en la zona urbana. Y bueno, dentro de todo eso se charla con el postulante y toma conocimiento. ¿A dónde deben dirigirse quienes quieran el carnet por primera vez? Bueno, a esta oficina por primera vez es acá, ¿no? Por la calle Tucumán, en el mercado municipal, ¿no es cierto? De lunes a viernes, a partir de las 7 horas. Estamos acá para evacuar preguntas, consultas. Vamos a rogar a los postulantes que vengan con su respectivo vehículo, auto o moto, según lo que quiera sacarse, para aligerar también el trámite. Bien, les agradecemos lo que nos han comentado y ya estaremos difundiendo todo esto para que Montecaseros tenga, como debe ser, mejores conductores cada día. Bueno, muchísimas gracias. Le esperamos a toda aquella persona que quieren asesorarse o averiguar o aprender un poquito lo que es tránsito, que se acerque por acá, que nosotros le vamos a dar una manito y le vamos a ayudar en todo sentido. Corrientes, respaldo total en medicamentos, atención de obras sociales y mutuales. Su farmacia. Señor comerciante, ¿se quedó sin carga virtual? No se preocupe. Llámenos ya mismo. Celular 1541-6898. Servicio de carga virtual al instante. 1541-6898. Un servicio a su servicio. Si necesitas pagar los vencimientos, comprar eso que te hace falta, reparar tu casa o tu auto, con Palmares vos podés. Efectivo en el acto. Palmares, Eva Perón, esquina España. Teléfono 424747. Ferretería CRJ. Industria, hogar y obra. La nueva opción en Montecaseros. Líderes en precio, calidad y servicio. Brindamos asesoramiento, respaldo y venta de maquinarias de fuerza, bosque y jardín. Repuestos y servicio técnico de todas las marcas.
Porque para nosotros es tan importante como para usted realizar sus proyectos. Optimice su trabajo con Ferreterías CRJ. Visite nuestro salón comercial y encontrará la atención que necesita. Calle Mendieta 1162, Monte Caseros. Psicosis Disco, diversión asegurada. Psicosis Disco. Qué lindo que te queda ese look bronceado. Psicosis Disco, donde vivís las mejores noches de Monte Caseros. Vení a bailar y a vivir una noche única, como solo Psicosis Disco te lo puede ofrecer. Psicosis Disco, la disco elegida por todos. El debate y la información están en Agenda Abierta, una realización de Kiowa Producciones, con invitados especiales, entrevistas, debates y temas de interés público. Agenda Abierta, con la conducción del doctor Elvio Quique Mendiburu, los martes a las 16 horas en vivo y en directo, por Canal 2, Cablevisión, y por Canal 5, Señal Abierta. Necesitas, estamos ahí. Rubén Auxilio, auxilio mecánico para autos, motos, camiones, autoelevador y más. Te brindamos el mejor cuidado y rapidez para tu vehículo de principio a fin del recorrido. Acepta tarjetas de crédito y débito. Rubén Auxilio, tu auxilio las 24 horas. Llegó la hora de renovarse. Llegó la hora de ir a Sensei. Celular Motorola G3. Por solo 5.999 pesos. Sensei, precio y tecnología en un mismo lugar. ¡Sos imbatible, Sensei! Nueva temporada en Luna Bonita. Insumos de bisutería y accesorios. Durante todo el año nos renovamos y te traemos todo lo que necesitas. El mejor catálogo para elegir y disfrutar. Contamos con lo necesario para crear tus pulseras, collares o lo que te imagines. Luna Bonita. Todo en acero quirúrgico. Y para regalar hay cosas muy lindas. Carteras, pañuelos, aros y mucho más. Luna Bonita. Frente a Plazoleta del Niño. Eva Duarte 1436. Encontranos en Facebook como Luna Bonita. Para que tu casa quede muy linda, revestila con productos en piedras artificiales de fábrica Lajas Chajarí. Contamos con piedra Uma, Ecos, Listón, Quebracho y piedra Roca. Además, renovamos tu vereda con baldosas de alto tránsito. Le brindamos a nuestros clientes una variada y completa línea de texturas, diseños y lo último en decoración. Llámanos y asesorate. Fábrica Lajas Chajarí. Celular 3456-456278 o encontranos en Facebook como Lajas Chajarí. Tu casa va a quedar muy linda. Si elegís bien tu supermercado, ahorrás más. Supermercado Gorbeña, carnes de exportación, panificación propia, frutas y verduras de estación, tienda. Representante exclusivo de los productos Molto, Marolio y Esencial. Somos Supermercado Gorbeña. SOEM Monte Caseros, un sindicato comprometido con los obreros y empleados municipales. Un gremio activo desde 1983 en la lucha por el bienestar de todos los agentes municipales. Sosteniendo bien en alto la bandera de la justicia social y laboral. Permanentemente defendiendo los derechos adquiridos. Respetando a todos y haciendo respetar las normas legales vigentes que amparan a los trabajadores municipales. SOEM Monte Caseros, un gremio abierto a todos los agentes municipales. Buena onda, buena onda, buena onda. Buena onda. Enganchate con nosotros. Buena onda. El magazine de la tarde está con todo. Hay que ponerle buena onda.
Entrevistas, participación de los televidentes, videoclips, información de Montecaseros y mucho más en otra genial idea de Kiowa Producciones. Conduce Miriam Vignante, de lunes a viernes a las 17 horas en vivo y en directo por Canal 2 Cablevisión y por Canal 5 Señal Abierta. Kiowa Producciones. Hacé la publicidad de tu comercio, servicio o industria en Canal 2 Cablevisión y Canal 5 Montecaseros, señal abierta, llamando al 1544-3057. Repito, 1544-3057. Kiowa Producciones, calidad profesional, la televisión como a vos te gusta. Kiowa Producciones. El próximo 18 de mayo se realizará la licitación para la instalación del gas natural aquí en nuestra ciudad. La planta estará instalada en el futuro parque industrial. Hoy en horas de la mañana el intendente Miguel Olivieri visitó el predio del parque para ver cómo se está avanzando en la obra, dialogó con nuestro equipo y esto nos decía. Estamos en el predio del parque industrial. Se está haciendo todo el tema de refacciones, marcado de calles, limpieza en general, porque es ya un hecho y un pedido del gobierno provincial a través del gobernador y del ministro de Industria que nos pongamos firme a trabajar en este tema, así que a la instalación del gas natural que se va a hacer en este predio. Tenemos ya empresas que están interesadas en instalarse acá y bueno, la idea es poner en condiciones ya el predio, marcar las calles, ya tenemos el plano. Y obviamente ahora con otras expectativas, porque imagínense que todas las invitaciones y pedidos que le hacemos a los distintos centros de industria de todas las localidades de Entre Ríos, Corrientes y parte de Santa Fe, ahora le estamos ya brindando la información de que Montecaseros va a tener pronto el gas natural y eso cambia sustancialmente la situación de las empresas que quieran venir a instalarse como una nueva fuente de energía más allá de la línea 33 que tenemos acá enfrente. Muy pronto se va a hacer la licitación del gas natural. ¿Dónde va a estar instalado acá en el parque? Sí, la instalación, la licitación se va a hacer el próximo 18 con la venida del gobernador, se va a hacer en el Salón Dorado de la Municipalidad y después, una vez que esté la empresa que gane, es ya conocido que el predio del parque queda hacia el norte, es donde va a ocupar un espacio de 80 por 100 metros para la instalación de la planta base. Después, cuando esa planta ingrese a Montecaseros, el sitio que sí nos solicitaron es en el barrio Chilcal. Y lo bueno de todo esto, que el barrio que se está construyendo ahora de 50 viviendas, ahí al costado de... detrás del molino arrocero, va a ser el primer barrio ya que va a tener su conexión con gas natural. Intendente, teniendo en cuenta que acompañe la cuestión climática, ¿en qué tiempo aproximadamente estarían culminadas las obras aquí en el parque? Y bueno, lo que nosotros nos propusimos ahora de poner en condiciones el pórtico, el marcado de calle y todo esto, el próximo 18 cuando venga el gobernador, nosotros queremos mostrarle todo el avance que tenemos. Y sobre todo porque la empresa que seguramente va a estar visitando nuestra ciudad ese día, que son los que colocan los sobres para la licitación, queremos venir a mostrarle el predio y que esté en condiciones de ver dónde realmente van a estar instalados. La obra del gas, ¿cuánto tiempo llevaría las conexiones y todo? Colocación de cables. Seguramente que
una vez que las empresas ya han mirado, las que retiraron sus pliegos, ya estuvieron estudiando el trazado de la ruta 25, por el costado de la cual va a ir el caño del gas. Así que seguramente que antes de fin de año ya van a estar instalándose la planta acá en el parque industrial, y obviamente que eso significa el primer paso de un otro paso más importante, que es llegar exclusivamente ya con el gas a Monte Caseros. Se viene trabajando últimamente en forma fluida en los barrios, en distintos puntos específicos, y también se continúa con los asfaltos. Coméntenos en qué etapa se encuentra las cuadras que usted ha prometido. Bueno, nosotros en realidad lo que queremos decirle a la población es que venimos desde hace 3 años y medio trabajando, porque si no queda como que se nos ocurre hacer esto antes de las elecciones. Imagínense que llevamos hasta el fin del año pasado, hasta el fin del 2016, 37 cuadras de pavimento, a las cuales ahora ya le agregamos 6 nuevas en este año, y es idea de llegar a las 40 antes de diciembre, así que 40 nuevas me refiero, y la idea es plantearnos la posibilidad de seguir con otras obras, como por ejemplo el movimiento para el parque acuático termal. Después tenemos la obra de las oficinas que se están haciendo para los centros de jubilado y el dispensario del barrio Malvinas. Por supuesto el tratamiento ahí del Cañadón. O sea, son una cantidad de obras que tenemos en marcha y que por supuesto siempre uno va adecuando todos esos movimientos a los recursos con que dispone. Así que esa tarea la venimos desarrollando fuertemente, y por supuesto que no descuidamos el tema de las escuelas y de las distintas instituciones intermedias que continuamente estamos arreglando. ¿En qué barrio están trabajando ahora con el tema del pavimento, o en qué calles? La calle que estamos en este momento es, acabamos de terminar la segunda cuadra ahí frente del Colegio Nacional sobre Chacabuco, y ahora hemos comenzado la idea de hacer el barrio 308. Queríamos hacerlo en la parte interna del barrio. Lamentablemente hay problemas de desagüe ahí, que tenemos que bajar mucho la calle y no nos dan los tiempos con el tema del tiempo, así que hemos decidido hacer por Presidente Perón las cuadras del frente del barrio, y esperar que por lo menos tengamos 10 o 15 días sin lluvia para poder encarar la parte interna de poder pasar frente a la escuela del barrio 308. Así que inmediatamente de ahí nos vamos a ir a Caaguazú y al Maestro, en lo que tiene que ver nuestra llegada hasta el barrio, hasta el salón del Club San Ramón Sur. Así que tenemos varias cuadras para hacer, y en todos los lugares, por supuesto también el barrio Malvinas y el Florida, que todavía no hemos comenzado, pero que vamos a comenzar a muy corto plazo, en la medida que el tiempo lo vaya permitiendo. Intendente, ¿qué va a pasar con algunos pozos que han surgido en calles que ya tienen varios años en Monte Caseros, por el lógico transitar y por también la cuestión del tiempo? ¿Qué va a pasar con esos pozos? Si en realidad no tienen tanto tiempo de construcción, imagínense ahí en la entrada de Irigoyen, lleva 4 años de construcción y ya se está tornando intransitable esto, así que nosotros ahora a mediodía nos vamos a juntar para ver cómo solucionamos ese tema a corto plazo. Una parte del material ya tenemos y queremos tapar esos pozos, porque es lo que queremos, que la gente cuando entre a Casero encuentre por lo menos ese lugar bueno, y obviamente esperando con muchas ansias la repavimentación total de la ruta de acceso a nuestra ciudad, la ruta 129, que seguramente en 2 o 3 meses va a estar comenzando. Hoy en Noticias C5 tenemos un momento infomercial desde Sensei. El gerente César Tejeira nos cuenta sobre las ofertas y descuentos que tienen para este mes.
estar prácticamente casi tirando la casa por la ventana, es decir, tenemos muy buenas ofertas, como siempre, volvió lo que es la financiación con tarjetas de crédito, es decir, la financiación sin intereses, ¿no es cierto? Después de los inconvenientes que hemos tenido, como siempre digo, por la mala información con respecto a las tarjetas, hemos vuelto a la temática anterior, las cuotas son fijas de 12, 18, 24 cuotas, hasta 50 cuotas el Banco Nación, ¿no es cierto?, que tiene ese nuevo plan. Y a la vez estamos con la compra de un producto, le hacemos un descuento del 30% en el segundo producto, o sea que la hace una oferta muy, muy, muy tentadora a la hora de poder comprar un producto. Contanos dentro de las posibilidades de pago, ¿es para todos los productos? Es así, o sea, justamente, es para todos los productos, o sea, desde una heladera, un LED, una moto, lo que sea, o sea, justamente las financiaciones están en la hora 12, que todo por ahí está en boca de todos, o sea, en la hora 12, la hora 18, hay que decir una salvedad, la hora 12 justamente es para celulares durante toda la semana, y el 18 es solamente a partir de jueves, viernes, sábado y domingo, pero como nosotros no abrimos el domingo, pero la ley dice así, o sea, el 18 cuota arrancaría el día jueves, viernes y sábado, ¿no es cierto? Y si en un futuro abriéramos un domingo, también sería el domingo. Bueno, ahora contanos un poquito de los productos destacados, ¿no? De esto que mencionás dentro de las ofertas del mes. Dentro de los productos destacados, como veremos, vamos a tener un invierno bastante atípico, supuestamente lo que dice justamente con mucha lluvia es los productos que estarían en como oferta especial, o sea, o como producto destacado puede ser, todos como conocemos el lavarropas automático, nosotros ahora tenemos un lava seca ropa, es decir, hace los cuatro pasos, es decir, anteriormente un lavarropa automático hacía el lavado, enjuague y el centrifugado, a este le sumamos el secado, es decir, a su vez también tenemos secadoras de calor para aquellas personas o familias que tienen chicos, o sea, justamente con estos días sabemos que la cantidad de ropa que se acumula es bastante, la secadora de calor lo que hace es sacar de un lavarropa común, se lo pone en la secadora y la ropa sale seca, no es un centrifugado, ¿no es cierto? Es secadoras de calor. Como también tenemos nosotros los tenders, los comunes que todos conocemos, justamente que va colgado en la pared con la bolsita, también tenemos este año. Para los días de humedad, ideal, ¿no? Para el ama de casa. Espectacular, espectacular. Y son muy, muy, muy fiables. O sea, tanto el tender, como te digo, o como el secarropa. Lo que tiene la particularidad de secarropas es que entra bastante, 6 kilos de ropa justamente, y sale seca, seca, seca. Yendo también a los productos del hogar, los que utilizamos día a día, ¿cuáles son los más destacados? Los más destacados son, por ejemplo, lo que se usan, tenemos una amplia gama de cocinas, están viendo cocinas muy, muy lindas, justamente de muchísima calidad, tanto normales como también llamadas las industriales, para aquellas personas que les gusta cocinar mucho, están viendo cocinas de muy alta calidad, justamente, y no por ser de muy alta calidad son costosas, es decir, con un precio elevado, para nada, o sea, están rondando en los 12.000, 13.000 pesos, justamente. Y estamos hablando de cocinas de primeras marcas y a la vez de muy buena terminación y muy buenos materiales. Y lo que comúnmente lleva la gente son los hornitos eléctricos, que a microondas, quien no tiene un microondas en la casa justamente para calentar la comida, como siempre digo, es lo mejor que hay. Y después, bueno, la amplia gama de artículos, los pequeños, como que se llaman, ¿cierto? Que son batidoras, licuadoras, pavas, wafleras, muchas están consumiendo mucho lo que son wafleras o las tostadoras, están consumiendo mucho la gente justamente porque como trabaja mucho, o sea, la comida rápida en un instante se hace un wafle. Siempre hablamos de la atención y de la posibilidad que les da la casa a los clientes, ¿no? De recorrer, elegir, consultar. Ahora quería preguntarte respecto al postventa. ¿Tienen algún servicio especial que le brindan a esa garantía tan necesaria a los clientes? Sencillo se caracteriza por el servicio postventa, es decir, es un leitmotiv, ¿no? de Sensei, es el servicio postventa, es decir, más allá de la venta, nosotros no es que una vez que se hace la venta se les suelta la mano. Nosotros hemos incorporado a nuestra empresa lo que es garantías extendidas, justamente, es decir, un producto normalmente tiene una garantía de un año que es, y después de ese año uno se quedaría sin garantía de fábrica. Entonces, en lo que Sensei ha sumado hace un tiempo y da muy buenos resultados, ya hemos hecho varios reintegros inclusive,
Tenemos lo que es garantías extendidas, que se puede ampliar de un año más o hasta 4 años, como a la vez también tenemos lo que son asistencia o comúnmente llamados seguros, ¿no es cierto? Es decir, son seguros, tenemos seguro contra de bolsos, seguros contra pequeños, es decir, electrodomésticos, seguros contra hogar, o sea, es decir, ya hemos entregado justamente el reintegro de una persona que tuvo una sobretensión en su domicilio y le ha quemado todos los artículos, el seguro le ha pagado justamente, le ha repuesto el dinero justamente que contrató en ese momento. Y son seguros que se pueden contratar una vez por año, se paga una única vez, se lo puede financiar y es muy interesante, muy muy interesante. Y como te decía anteriormente, y después lo otro del servicio técnico, nosotros hay empresas que se dedican a través de un 0800 que el cliente lo tiene que solicitar, el servicio técnico, pero a la vez lo acompañamos en ese llamado telefónico, es decir, por eso vuelvo a repetir, no le soltamos la mano una vez que se le vende el producto. Y se hace todas las gestiones justamente para que ese artículo que ha comprado y que por una cuestión ha fallado, vaya a la fábrica nuevamente, se lo repare y vuelva reparado con lo que es, como siempre decimos, con las piezas originales, no es que lo atamos con alambre, va a la fábrica, directamente a la fábrica, y vuelve con la pieza original tal y cual como salió de la fábrica. Así, con todas estas novedades, Sensei los espera entonces para este mes de mayo. César, como siempre, el agradecimiento, ¿no?, por brindarle a la teleaudiencia esos detalles que a veces no se tienen en cuenta, y bueno, también la posibilidad de venir y recorrer el local. Gracias. No, gracias a vos justamente, es lindo destacar esto justamente, y por eso siempre invitamos todos justamente a los clientes para que vengan, nos visiten y charlemos. Es decir, más allá de que no nos compren, la idea es que sería que nos compren, pero más allá que se saquen todas sus dudas que tienen a la hora de comprar, van a ser bien asesorados con respecto a estos nuevos seguros que nosotros tenemos. Son muy interesantes, cumplen, no hay letra chica, de decir justamente, es un seguro que se compra por año y al año siguiente, si quiere, se vuelve a reiterar. Los hechos acontecidos nos demostraron que funcionan. Han reintegrado mucho dinero, han reiterado productos y por eso te digo, si no, no lo hubiéramos vendido, no hubiéramos... Entonces, como siempre digo, los invitamos nuevamente que vengan, nos visiten, van a ser bien asesorados y vamos a entrar en una conversación en la cual, como siempre vuelvo a decir, el cliente viene y propone su sistema de pago y bueno, y se lleva el producto que realmente está necesitando. Llegó la hora de renovarse. Llegó la hora de ir a Sensei. Combo Lavarropas Patrick, con 6 kilogramos de capacidad más plancha por solo 7.899 pesos. Sensei, precio y tecnología en un mismo lugar. ¡Sos imbatible, Sensei! Desde hace 27 años vivimos este deporte como nuestra pasión. En el 2017, nada nos detiene. Al derrape constante, al límite en cada curva, conduciendo en todos los caminos y terrenos, dando los mejores saltos, sacando cuentas y cálculos, disfrutando de los logros, olvidando los fracasos y errores cometidos, acelerando a fondo un segundo antes de lo que impera la lógica. Recorriendo 9 ciudades y miles de kilómetros al año. Somos tierra, sol, viento, polvo. Somos rally. En nuestras manos, en nuestros oídos, en nuestra vista, en nuestros pies, en nuestros motores, en nuestros volantes, en nuestras ruedas y en nuestros corazones. En todo momento y en todo lugar, se vibra y se siente lo que empuja a una pasión. Esto es Rally. Desafía los caminos y desafíate a vos mismo. Viví el Rally Entrerriano temporada 2017. El campeonato.
excelencia y tranquilidad, con todo el respaldo de una trayectoria. Su salud nos importa tanto como usted. Sanatorio Corrientes, una institución cacereña al servicio de su gente. Calle Mendieta 1129, teléfono 422617, Monte Caseros. Entre todos, el crecimiento de nuestra ciudad es posible. Sergio Nino Paniagua, Saúl Duarte, compromiso y gestión para todos los montecasereños. Nueva generación peronista. Para estar informado en Monte Caseros, mirá Noticias C5. Entrevistas, informes especiales y coberturas de los eventos más importantes. Noticias C5, el noticiero de Monte Caseros que marca la diferencia. Por Canal 5 y www.canal5mc.com. Noticias C5, la televisión como a vos te gusta. Kiowa Producciones. Hacé la publicidad de tu comercio, servicio o industria en Canal 2 Cablevisión y Canal 5 Montecaseros. Señal abierta llamando al 1544-3057. Repito, 1544-3057. Kiowa Producciones. Calidad profesional. La televisión como a vos te gusta. Kiowa Producciones. Y bien, amigos, llegó el momento de presentarles el accidente de cada día. Ayer en horas de la mañana se registró un accidente de tránsito por calle Colón y Bergamini entre dos automóviles. Nos da más información desde la Dirección de Tránsito el director Roberto Díaz. Ayer de mañana, o sea el 9 de mayo a las 9.25 horas, hubo una colisión en calle Colón y Bergamini involucrando los vehículos, un automóvil Chevrolet Prisma y un vehículo Seat. El Prisma era conducido por un señor Lucas Matías Rinaldi, de 36 años, y el vehículo sea por Héctor Fabio Frías. Esto circulaban por calle, el Chevrolet lo hacía por calle Colón de este a oeste, y el vehículo sea por calle Bergamini de sur a norte. Bueno, felizmente todo esto, más allá que sea un accidente, hubo únicamente daños materiales, no tuvimos que lamentar ningún accidentado o lastimado a las personas y los conductores. Dentro del diálogo que mantuvieron con los protagonistas, ¿se puede saber el motivo por el cual se presentó esta situación? ¿Alguno de ellos comentó algo? No, es como siempre, cuando llegan a una esquina, como yo le digo, todo pasa y se basa en lo que es la prioridad de paso. Siempre nosotros todavía no tomamos conciencia que el que tiene prioridad de paso es por la derecha. Nosotros, una vez que asumimos y conozcamos lo que es una prioridad de paso, yo creo que se va a evitar mucho accidente. Porque la prioridad de paso, el que viene circulando por la derecha, tiene derecho a pasar. Y si nosotros esperamos que pase el otro vehículo, después lo hacemos nosotros. Lo que pasa es que siempre nosotros andamos muy acelerados, muy apurados y queremos pasar todo. Fíjese que no hay respeto ni en los semáforos. Cuando ocurre un accidente muy grande, si después todos van a querer decir a dónde están los inspectores, que no se respeta, que esto o aquello, ¿cuándo son los mismos conductores que no lo respetan? Las infracciones por pasar semáforo en rojo, ¿son bastante importantes? Sí, son muy elevadas, sí. Acá ya varios ya han pagado, porque el tema está, muchos toman como que hacen la multa, no viene nada, pero no saben que cuando tienen que hacer un libro de deuda para transferir un vehículo o vender, ahí saltan todas las multas. Si en este momento, una suposición, un ejemplo que damos,
sale 2.000 pesos por pasar semáforo rojo, quizás el año que viene, cuando vienen a pedir un libre de ella, ya esté a 3.000. Y eso ellos no toman conciencia. Después dicen, ay, y bueno. Se toma a precio actualizado, digamos. Claro, por supuesto. Por eso le digo, ya cuando hay alguna inflación de por medio, que se arrima a la dirección de tránsito, que vamos a tratar de solucionar lo antes posible, porque después se crean estos problemas. Cuando ellos van, como yo les digo, a hacer transferencias, se encuentra que tienen mucha deuda, ya sean en tema de patente como en inflación de tránsito. Y bien, amigos, de esta manera llegamos al final de las noticias. Un placer llevarles la verdadera información aquí por Canal 5 Monte Caseros a través de nuestra página en internet www.canal5mc.com. Los esperamos el día viernes a partir de las 21 horas. Un placer.